Depresión. Iniciamos el tratamiento con la presión de la zona del plexo solar. Trataremos ahora la proyección del raquis cervical utilizando el dedo pulgar y el dedo índice. Pasamos a la zona encefálica para estimularla mediante una serie de presiones. Continuamos por la zona tiroidal y finalizaremos con una serie de presiones puntuales en el área suprarrenal. Diabetes. Comenzaremos el tratamiento con la estimulación por presión del plexo solar. Seguimos con presiones en la zona del páncreas, localizada en el pie izquierdo. Tratamos ahora el área tiroidal. Continuamos en las zonas linfáticas superiores en la cara dorsal del pie. Efectuamos deslizamientos en los espacios interdigitales. Pinzamos ahora dichos espacios utilizando el dedo índice y el dedo pulgar. Para finalizar el tratamiento de la diabetes, estimularemos la zona renal y los uréteres. Problemas discales. Comenzaremos el tratamiento con la estimulación por presión del plexo solar. Continuamos con una serie de presiones sobre la zona raquídea donde se localice la lesión o afectación discal principal. Tratamos también la zona hepática. Seguimos con el tratamiento de la zona tiroidal y la zona de las glándulas paratiroides. Diverticulitis. Comenzaremos el tratamiento con la presión del plexo solar. Seguiremos con el tratamiento del intestino grueso a lo largo de todo su recorrido. Continuamos en las zonas linfáticas superiores en la cara dorsal del pie. Efectuamos deslizamientos en los espacios interdigitales. Pinzamos ahora dichos espacios utilizando el dedo índice y el dedo pulgar.
Presionamos ahora el raquis lumbar. Para finalizar, trabajaremos sobre la zona hepática.